Hola amigos de mi adicción cumplera, bueno, lo que les traigo hoy es una pequeña recomendación para los que estén armando el Bumblebee de Furay Toys. Bueno, aquí pueden ver en el manual que una vez que tienen listo el torso, se inserta la parte de la parte de abajo del torso y después las caderas. Bueno, si hacen esto y les tocan los polycaps duros, igual que a mí, les puede pasar esto. Ahí van insertado el polycap, que hace juego con la parte de abajo, y si se fijan no está firmado en nada, así que se rompe de una. Ya pensé que no iba a pasar, pero bueno, recomendación que armen esta parte primero. Voy a sacarle este soporte. Primero armen la parte de abajo y coloquen el polycap, y después lo inserten en la pieza donde se supone que tiene que ir, y una vez que esté listo, a ver, veamos, ahí sí, una vez que esté listo lo colocan y cierran la pieza. Ahora voy a tener que arreglar estas patitas. Obviamente las voy a pegar con pegamento del Tamiya Cement, ¿ya? Y con eso debería quedar bien de nuevo. Y una vez que esté seco, obviamente lo voy a secar. La verdad es que el Bumblebee está bien bonito. Súper, súper recomendable para los que les gustan los Transformers. Bueno, esa era la recomendación. Cuidado si lo están armando. Y eso, nos vemos en otra oportunidad. Adiós.